Hoy os vamos a hablar de uno de los coches más conocidos de la era moderna, ya que se trata del modelo más vendido de Peugeot con cerca de 8 millones y medio de unidades en todo el mundo. Quédate si quieres saber todo sobre el Peugeot 206. Se presentó en el año 1998 y, aunque dejó de fabricarse en el 2006 para ser sustituido por el Peugeot 207, se siguió fabricando posteriormente bajo la marca iraní IKKO. Estamos hablando de un diseño de hace más de 20 años, aunque las líneas actuales siguen una tendencia similar, pero son más redondeadas. El 206 tiene unos faros triangulares con un característico frontal muy similar en toda la gama y una pequeña calandra con el antiguo logo. El interior es acorde al tiempo en el que se fabricó, sin tecnologías modernas y casi sin ayudas a la conducción, con asientos de tela y plásticos duros por todo el habitáculo para reducir los costes de producción y, por tanto, el precio final. El Peugeot 206 se presenta con unas medidas de 3 metros con 83 de largo, 1,65 m de ancho y 1,42 m de alto. El maletero cuenta con una capacidad de 245 litros con todos los asientos disponibles y hasta 1130 con los asientos traseros abatidos. Cuenta con varias motorizaciones gasolina y diésel con potencias que van desde los 68 caballos hasta los 136 y una velocidad máxima de 208 km por hora. La versión más económica cuenta con un motor diésel de 68 caballos con el cual consigue un consumo medio de 4,5 litros gracias a un consumo urbano de 5,8 y de 3,8 en carretera. Con este consumo y un depósito de combustible de 50 litros ofrece una autonomía de algo más de 1.100 km. Oficialmente se dejó de fabricar en Europa en el año 2006, pero mantuvo su producción en algunos países de Asia hasta hace pocos años y se sustituyó por el 207 y después por el actual, el 208. Ahora solo se puede comprar el Peugeot 206 en el mercado de ocasión por un precio incluso inferior a los 1.000 euros. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.